hombre y una mujer resultaron muertos a tiros, mientras que una menor de edad de apenas 17 años resultó herida de arma blanca durante una riña que se desarrolló en las afueras de un expendio de bebidas en esa provincia. Nuestra compañera Jenny Acevedo está en directo y nos cuenta más. Adelante, Jenny. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. En medio del incidente desencadenado supuestamente por una riña, resultaron muertos a causa de múltiples disparos los nombrados José Alfredo Morel, alias el demente de 34 años de edad, y Elizabeth Marte Vilorio, de 23. Parientes demandaron el caso sea investigado y se dé con el paradero de los responsables. La joven murió a las 11 de la mañana y nada, hay un muchacho muerto llamado el demente, y tengo dos primas más heridas. ¿Y en medio de qué sucedió esto? Ellos estaban en un teteo y parece que salían del teteo y empezaban un problema todavía no esclarecido. Que se aclare el caso y que se haga justicia, que no quede impune. Ante el hecho, la policía informó que el mismo se originó por rencillas personales entre varios individuos que están siendo activamente buscados. Un pleito, una riña entre dos mujeres inicia donde estaban consumiendo bebida alcohólica, y ya la policía tiene el caso en su mano. En la escena se colectan varios casquillos. Los cuerpos de los fallecidos permanecen en el Instituto Nacional de Ciencias Forenses en Santiago para los fines de autopsia, mientras la menor herida en condiciones estables en el Hospital Pediátrico Arturo Grullón de esta ciudad. Es toda la información que tenemos. Retorno contigo.